¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Nuevo video entrando el año. Por fin. Feliz año nuevo para todos. Nos habíamos tardado poquito en subir video. Andábamos por ahí en las fiestas decembrinas disfrutando aún. Pero ya les traemos este nuevo video. Hoy aquí en la milpa huerta de don Jacinto. Jacinto Rivera, muy conocido aquí en el Capulín por tener estos magueyes. Vamos a ver cómo le sacan la miel. Vamos a ver cómo cortan las pitayas, porque aquí también tiene pitayos y tan maduras ahorita en diciembre. Vamos a ver cómo don Candelario nos enseña cómo saca el aguamiel todos los días, cómo trabaja aquí. Esperamos sea de su agrado el video. Gracias a don Candy, gracias a don Jacinto que nos dejan grabarlos, que nos dejan saber su día a día de trabajo aquí, con nos platiquen cómo extraen el aguamiel. ¿Dónde la venden? ¿Qué hacen con ella? Y a ver si nos echamos un traguito. Gracias por seguir los videos, gracias por regalarnos un like y compartir. ¿Qué dice don Candy? ¿Cómo anda? Aquí andamos, al 100% ¿es todavía? Todo. Oiga, andábamos grabando y salimos a buscar al animalito ese que iba corriendo y ahí se quedó. Ahí está, ya, como si lo hubiéramos amarrado. ¿Verdad? Ahí se quedó. Ahí quedó. No, pues. Así es la cosa. ¿Ya cuánto tiene trabajando aquí con don... con don Jacinto? Pues sí, ahora sí que soy ratero, he trabajado nomás en puros ratos. ¿En puros ratos? Es que ya no hay nada que hacer. Andy. Ahorita ya se terminó lo que es los magueyes, ya están acabando, ya tenemos ahí poquillos quebrados nada más. Oh. Como para que no se olvide. Oiga, don Candelario, usted es bien trabajador, lo vimos acá en la carretera, en el asfalto. Ándele, en el camino. Haciendo el camino y ahora sí, acá. Lo trabajamos allá y luego... ¿No se raja usted, que... don? De allá me salí porque empezó a estar malo don Chencho ahí, ya raité a la señora. Ándele. Si no le hubiera dado hasta terminada, ya casi terminamos. Sí, y ahora por acá. Y ahora aquí en los magueyes. ¿Cómo se le llamará este trabajo? ¿Cuál? ¿Y aquí? Pues ahora sí que le pondremos... ¿De tlachiquero dicen? En México le dicen tlachiqueros, pero después le digo yo por ahí a mis camaradas, no, pues ahora me convertí en tlacuache. Me convertí en tlacuache, pues son los que se comen la miel, sí. Son los que vienen aquí. Ándele. El otro día seguido agarrábamos, ahí poníamos cuatro trampas y seguido había tacuaches. Tocalles ahí. Yo les digo tocalles. Entonces por eso más o menos el nombre de tlachiquero. Dice tlacuache. Oh. Por ahí, saludos para un Juan Elías del Huizachal, que alias el tlacuache también se está por ahí. Ándele. Es un tlacuache más. Oiga, doña, ¿usted de dónde es originario? Sí, yo vengo de por allá, de Mesa Prieta, Guanajuato. ¿De por allá viene? Sí. Mesa Prieta. ¿Y qué tal le parece aquí el Capulín? No, pues está todo a dar. Ya me quedé aquí. ¿Y aquí me voy a quedar para siempre? ¿Se lo robaron para acá? Sí. Yo creo que aquí voy a quedar ahí en corto. no diga eso todavía. Ya mero, ya ve. Todavía falta. Bueno, amigo. Ya ve que ya mero en el pozo, me quedaba ahí. Ah, sí, usted también era de los que andaba ahí en el pozo, ¿verdad? ¿A qué hora se levanta a chambear en el...? A las 5 tengo que estar en el molino. Hasta el molino va. Ey, todos los días. Es todo. Uh-huh. ¿Y luego ya de ahí para acá? De ahí ya vengo para acá a las 7. ¿Cómo se le llama? ¿Ordeñas o cómo se dirá? ¿De qué? ¿De los magueyes? Hey. Pues nosotros así decimos, en vez ahí quiere ordeñar los magueyes. Sí, ¿cuántas ordeñas le dan? Tres, una a las 7, otra a la 1 y otra a las 5 de la tarde. Ah. Ey, en total. Dicen que hay una miel que da cada sabor, da diferente. Sí. ¿Cómo? En la mañana. Cada ordeña da diferente sabor. Ah, sí. La de en la mañana está agria. La de mediodía, la que está buena, está de oro. Tomarse luego. Oh, sí. La de ahorita mediodía. Un ratillo más hay que ir por ella. Sí. ¿A qué horas? Las 12:30. Uh-huh. Oiga, entonces es originario de Mesa Prieta, Guanajuato. De por allá vengo. Yo nací en un ranchito, se llama Cañuelas, pertenece a Jichú, pero está ahí en corto, cerquita de Mesa Prieta. ¿Y más o menos es la misma vida de aquí que allá o es diferente? No, pues allá era otra vida, allá era muy diferente, allá se mantenían solo de la cosechita, pero ya que dejó de llover, pues ya sembraban y no se creaba nada. Órale. No, pues aparte las minas. Las minas también trabajó allí. Usted debe tener mucha historia, entonces que platicar, don. Puta, así no acabamos en una semana, yo creo. Sí. Bueno, denle like al video para seguir visitando aquí a don Candy. Duré un por medio de 27 años manejando ahí en las minas. ¿También? Puras minas, ya conozco todas las minas ahí, desde la más pequeña hasta la más grande, para aquel rumbo de para allá. Ándele. Nomás que ahí en el Realito, pues ahí trabajamos mucho tiempo. Oiga, don, yo lo miro aquí que siempre anda moviendo, siempre anda trabajando para todo ir para acá, el tiempo, lo que caiga, ¿verdad que sí? Dijo don Jacinto, pues luego el hambre. ¿Qué hacemos? Si no nos diéramos. Es todo. Usted sí es un ejemplo de trabajador, de hombre trabajador.
Sí, pues que hay que echarle ganas. Sí. Bueno, entonces ahorita nos vamos a alistar para ir a... A los magueyes, a rasparlos. A rasparlos. ¿Primero qué le hace? ¿Manda? Primero, ahorita, primerito. No, pues nomás ir y llevar un traste y echar la miel. Y luego le raspa. Ey. Ándale, para que nos acompañen. Miel, ¿no? Sí. Aquí con Don Cande, en los magueyes de Don Jacinto Rivera, aquí en el Capulín. ¿Y después unas pitadillas o qué, don? Después cortamos unas pitadillas. Oiga, don Candy, como los barbacoyeros no vienen aquí a ¿sí vienen? Las pencas. Sí, sí. Sí les compran pencas. Aquí luego nos damos cuenta cuando va a haber fiestas, porque luego vienen. Vienen a pedir pencas. ¿Qué más? ¿Qué otro producto venden aquí? Nomás eso, la miel y las pencas, que es lo que se lleva. Sí. Es lo último que da el maguey. Nopales, no, hay tunas. Mira, también hay nopales y tunitas para cocerlas con unas costillitas marrano y una salsita verde, ya sabrá. Lo veo también como que tienen ciruelos. También, cuando hay ciruelas, también vende el señor. De todo. Son justamente las dos. Qué bueno, ahorita va a venir don Jacinto, también lo vamos a entrevistar poquito. Y el maguey, bien perrón, ahí me da el símbolo. ¿Dónde? El símbolo ahí del maguey. Ahí está, un maguey. Don Candy, como decir, se va acabando el maguey y siguen sembrando. Mire, como todos estos, estos ya van quedando, estos ya están fuera de línea, estos hay que arrancarlos y ponerlos en la línea. Ajá. Pero pues ya estamos muy viejitos ya para andar ahí. Este lo acabo de poner, este falta echarle agua, nomás que ando regando allá primero. Lo acabo de poner ahorita en la mañana, lo puse, y como están hay que arrancarlo. Ese arranca para que no le haga estorbo. Hay que arrancarlo y ponerlo en la línea, donde están alineados estos. ¿Y qué tipo de maguey es? ¿No sabe usted? Pues yo ahora sí que no conozco de magueyes. ¿No? No. ¿Nomás los planta? Nomás los planta. Don Jacinto me indica cuándo. Ah, ¿y? Y luego hay que hacer operaciones también. ¿Cómo dice? Hay que operarlos y venga. ¿Y eso cómo es una operación? ¿Tú también es doctor? Mire. Ah, de cuenta, este maguey estaba enfermo. Ajá. Entonces ya se le escarbó ahí y se le echó veneno por si el animal esté ahí. Oh. Pero hay que cortarle. Más que le iba a Don Jacinto, es una operación que está haciendo. Lo y operaron. Ahí está, y ahí está, a ver si. A ver si jala, porque. A ver si se cura. Como se puede secar, puede no. Está bien verde el canico. Oye, no. El carrizal que tiene ahí bien chulo, y ahí no sacan los ganchitos para la. A veces que se ocupan, si agarramos, si hay carrizos macizos. Sí. Hombre, que cuando ya llegué aquí había magueyes, todos esos surcos que ve ahí, estaban llenos de magueyes. Oh, sí. Pero ya no los acabamos. Ah, de tanta. Yo aquí duré más de unos 5 años trabajando con él, día con día. Ajá. Ahorita vengo por ahí a veces, por ahí cada mes. Oh. A ayudarle una semana o 2 semanas. Pero ya no hay nada que hacer. Cuando nos acabamos todos los magueyes, se diga, hay uno que otro ralito. Ey. Esos surcos estaban llenos. Oiga, don, ¿y no los dejan florear? Es que ya se echan a perder. ¿Floreando? Si haga de cuenta aquí en el centro. Aquí en Duval, cojo yo, te echan una que se llama quiote. Ey. Si se levanta esa cosa allá para arriba, ya no sirve para la miel, ya no. Oh, pero sí, también se cortales esto antes. También se comen las flores de maguey. ¿Sí las ha probado usted? Están muy buenas. Sí, bien sabrosas. Sí, están bien buenas. Como las de palma. Ah, esas sí no las he probado, pero la de maguey sí. Ey, no, bien están sabrosas. Buenas. Están buenas. ¿Qué? La carne le queda muy lejos el sabor. Ah, no, y aparte, pues natural. ¿Verdad que sí? La carne ya ahorita hay muchos. La carne ya sabe a cartón. Ahorita como son los marranos y las gallinas las crían con puro alimento. ¿Verdad que sí? No. Ya no está nada de bueno. Sí. Y como si era ahí en medio, ¿qué le van a sembrar algo? Aquí sí, pero pues no llovió. Oh. Aquí no llovió si no tuviéramos maíz ahí sembrado. Uh-huh. Garbanzo le hubiera echado. No quiso echarle garbanzo. No quiso. Aprieta más feo la tierra, dice. Aparte, si se pone duro ese pinche de garbanzo, ¿sabe qué se deberá? Ajá. Otra vez sí sembró el medio aquel de Antanas Carrizos para allá. Puta, ya nos andaba para arrancarlo. Se arrancaba, se trozaban las matas mejor. Ajá. Y... Más o menos, ¿cuánto duran para echar miel? Duran bien harto, unos 15 años. Hasta 15 años empiezan a dar la miel. Ey, ya se ponen de moda. Mire, como este todavía está chiquito, aquel también todavía le falta. Mire, como es que están ahí, se ve que ya están macizos, pero no, están tiernos. Están tiernos todavía. No, ahorita vamos a ver los que están perrones, que ya están en producción. Están más altos, la piña está más alta del suelo.
Y como decía Don Candy, sí es negocio este jaleo, ¿no? Uno más es puro pasatiempo. Pues créame que yo pienso que no mucho, porque iría. En primer lugar, si hubiera hartos magueyes y quebráramos, por decir así, unos que hubiera unos 20, para quebrarlos dan mucha miel. Uh-huh. Y si no hay quien la compre, la miel pues, se echa a perder. También no aguanta nada. Don Robert. La miel, si usted se lleva un litro y la guarda ahí en la casa, truena la botella. Explota. Explota. A muchos ya les ha pasado, se las llevan y se ponen pedos por el camino, se les olvida. Y decía, te mandaba para lavar la camioneta. Y luego aquí como que no acostumbramos mucho a tomar el agua miel, ¿verdad? O el pulque. No, porque esa está buena. Por ejemplo, ahorita la va a ver, ahorita la que vamos a sacar para ese agua. Sí. ¿Y el pulque no lo sabe hacer usted, don? No. ¿No? No, yo pienso que no está nada difícil porque la miel ya agria, yo pienso que la pura miel emborracha. ¿Verdad que sí? Ey. Yo sí me la he tomado así agrita, está bien buena. ¿Agria? Ey. Ya está así como lechositas aquí. Ay, ahorita hay ¿Ah, sí? casi dos garrafones. Hay que echarnos un trago, un pegue. Ey. A ver si no nos enyerbamos. No pasa nada. Ándale. Yo también me sembró un macito. ¿Ah, sí? Bien chulo, se mira, ¿verdad? Ahí me ha tocado andar de... Dicen que las víboras salen mucho aquí en los magueyes, ¿sí es cierto? No, no le vemos allá una aquí otra, está el otro día en los árboles, es que podamos, estábamos sentados allí a la hora de la comida y que sale una grandota la güey en medio de nosotros. ¿Cascabel? No, no, la cascabel sí se deja atrapar, no era otra viburilla. Como alicante, los alicantes son bien ligeros. No, la de cascabel esa es bien tonta, esa no corre mucho. Esa sí da chance de agarrar. Órale. Ahí tiene miel. Esta está bien buena. ¿Es la de la mañana? Sí, aquí hay en la mañana, en este. No dan mucha, a veces saco una cubetilla de esas en la mañana. Ya nos vamos a llevar la cubeta porque hay que sacarla un ratito más. ¿No pasa hambre, don Candy? Nada. ¿Mire? No, aparte que nomás me da hambre y corro para la casa por un lunch. Yo pensé que decía que iba a guisar unos nopalitos. No, ahorita no hay. Cuando hay nopales de aquí, sí llevo. Hay mucha tunita. No, esas guisadas están bien sabrosas. Segundo tlacuache, Cedronio Pérez, porque estás por allá radicando en Virginia, si ves las tunitas, para ver si no te sale un grano en la punta de la lengua, güey. Le mando un saludazo. Un saludazo por acá de parte del tlacuache este que andaba por allá por los colorados. Ándale. Acuérdate, gallo. ¿Hartos amigos dejó por allá? Sí, como no, ya muchos están para el norte. ¿Familia para el otro lado también tiene? ¿Qué cree que no tengo allá? No, ¿amigos? Puros camaradas. Puros camaradas, órale, sí. Para que se acuerden de... ¿De acá de los amigos? Sí. Ese güey seguido me habla, antier me habló el cabrón. ¿Se acuerda de los nopales? Le dije, no, mandé, te voy a mandar un video de los nopales y magueyes. Pero él seguido me habla. Saludos para ese amigo, donde quiera que ande. Saludos para Cedronio Pérez, que se encuentra por allá en Virginia. Ándale, está Virginia. Y los nopales, seguido, ¿se acuerda de los nopales? El güey, nos decimos, güeyes, pues güeyes tragan puro nopal chamuscado. Hay que mandarle unos hasta Virginia. Con un cartero, sí. ¿Quién mandará? ¿Quién llegará hasta allá? Es que no hay que vayan para allá, tengan que hacer las madres. ¿Para qué no? No, yo le dije, te pudiera mandar las bolas a los colegas. A ver. Ay, cuela. Sí. Ese ya lo está esperando, ¿no? Sí, de acá hay más. Ay, güey. Sí. Chulo, sí, ¿eh? Mire. Esos son los que se comen con todo y cascarita. Sí. Luego acá hay más, ¿no? Sí, esta mata tiene harto. Mire cómo están ahí colgando. Ay, ay, ay. No, pues vamos a venir después, yo creo también. Sí, no, sí, eso sí da harto, pero no sé a ver si le caen. Una tortilla y tantita sal. Imagina el caballito. Mira, aquí tiene una víctima. Ahí está, el primero. Ese ya está caducando como yo. ¿O sí? Sí, ese ya.
Ya está dando las últimas. Los que están recién quebrados son los que están allá. Órale. Ahorita los vamos a ver. ¿Todo? Vamos a ir a ver. Todo. Loles, por aquí ando con el coyote, por ahí si nos está viendo, para que vea que el coyote también se pasea acá entre los magueyes y no tiene espinarse. ¿Quién aquí es? Se juntó con un tlacuache. A ver si no salemos de malas al rato, porque... Ándele, no, es que no se debe de llevar el coyote con el tlacuache. Ándele. ¿Quién es Lolis? Es una hija de Roberta, sí, no está guachando. Pues. Ah, sí. Ahí le quedó el saludo. Por ahí también un saludo para Nay Palomares, que está por ahí en Dallas, que ha de estar viendo por acá donde se juntó tlacuache con el coyote. Y Tino Palomares, que está por allá en Kansas también. Ay, güey, la bien bonito. Por allá están todos. Omar, Palomares, todos esos. Ándale. Nos juntamos a hacer una fábula. Por ahí, Roberto, si estás viéndonos también por aquí, el coyote caminando junto con el tlacuache, por ahí no te van a quemar las tortillas. Por ahí nos vemos al rato, me acordé de tortillas porque ya me dio hambre. ¿A qué horas el lonche, don, para pegármele? No, yo voy para allá, vamos para allá. Mire, ya voy a cambiar el agua. Oh, a ver. Este ya se llenó, voy a aflojar el equipo. ¿O el riego de goteo, que es los sí, aguacates? Está de la manguerilla esa. Oiga, Jacinto, a todo le haya. Sí, es que aquí hay que buscarle. Mira. Que produzca la tierra, que no te hay nomás abandonada. Y este ya caducó, ya cumplió su función, dio todo lo que iba a dar. Y don Cande no deja de trabajar. No hay moscas de colmena, en la tarde sí hay más altos. Esto es que hay que escuchar y Alex. Vamos a empezar. Ahorita vamos a tener otro más allá. Le raspa para que salga más. Para que siga saliendo más. Pero hay unos que ya no se pueden. Se tapean las venas y no. Se les acaba la fuerza. Oh. Y sigue. Sí, ya está, la que va como quieras, de a poquito se aguanta. Oiga, don Candy, ¿cómo se acuerda dónde tiene cada uno? ¿Manda? ¿Cómo se acuerda de dónde están todos? Ah, no, sí. No, deje ahorita, menos mal, ya está el caminito hecho, pero cuando son nuevos, sí, batalla. Una vez se le queda. ¿Y qué hace? ¿Cómo si tiene arte? Ay, cualiri. No, pues está como más grandote y más nuevecito, ¿no? No, es igual, nomás que... Este todavía está dando. ¿Sí? Este y aquel otro que dijimos que era el primero. Ay, qué su... Aquel también, ¿verdad? Son de estos, de los mismos. Su raspadita y a dormir. Hay que rasparlos para que den. Que raspándoles ahorita dan una poquita más a las 5. ¿5 de la tarde otra vez? A las 5 hay que sacarlo otra vez. ¿Y se la deja? ¿Qué pasa? No, pues ahí se está, se agria. Ah. Como de aquí a las 5 no, pero ya para más noche sí. Dice usted que ahorita esa es la más dulce. Esta está, pero buenísima. Este maguey que se mira ya muy grandote, este, ¿con cuánto le faltará? No, pues esta le falta. ¿Sí? Sí, pero también si lo deja que se pase. Ya una vez empezando a querer salir el quiote ahí en el centro, ya no sirve para sacar miel. ¿Cómo cuánto le faltará ese? No, este ya, de cuenta, ya casi acabó, entonces va a ser el siguiente. Este, a lo mejor aquel, ¿no? Aquel todavía no. Yo lo que hago es que don Jacinto los marca. Ándele. Ya aquel día. Ándele, ándele. Me los marca con pintura roja. Y este se ve que es de un tipo, y este se ve que este es de otro tipo, ¿verdad, Irene? ¿Mande? Este se ve que es de otro tipo.
Sí, ese es maguey chino y ese es de otro y ese es blanco. Es maguey blanco ese. No, y aquí este. Y este chino es muy bueno para dar miedo. ¿Y este ya le dejó? Ese ya quedó abandonado. Ya nomás están llenos de agua. Ah. Allá hay unos nuevos quebrados, estamos viendo para allá. ¿Y usted qué lo probó? ¿Está más bueno el de ese blanco, o ese liso, o ese chino? ¿Mande? ¿Cuál estará más dulce, del maguey chino o del otro? Está igual. ¿Igual de igual, dulce? Igual, sí. Sí, nomás que el chino lo que tiene es que da aquí también, seguido da harta. Ese también da. Hay como tres tipos de maguey. Hombre, ese es otro tipo de maguey. Dice que es, ¿cómo se llamará? Está muy blanco este. No, pues es maguey blanco también. Haga de cuenta que si usted graba aquí en una penca un número de teléfono, aquí lo hay a los 3, 4 años, 5 años, pero bien clarito. Por eso Vicente grabó la penca de un maguey, el nombre. Nosotros por ahí hemos grabado y por ahí están en las pencas ya secas, así que las cortamos. ¿Así? Todavía se notan en las pencas que ya están tiradas. Ahorita al final le voy a grabar una por ahí, ¿no? Nomás de grabarla con una espinita y quedan, pero de oro bien grabado. ¿Sabes? ¿Usted no grababa así el nombre de...? No, de alguien. Ya eso ya ni se me ocurre. No, es que todo se acaba. Son de otros, también es diferente. Este güey que está aquí, este no sirve ni para la barbacoa. Sí, estos se ven más delgaditos. Están bien angostitos. ¿Qué será mejor para la barbacoa? Las pencas. Pencas anchotas, ¿no? Que estén anchas, no, hay que taparle bien para que no le entre tierra. Y que suelte harto jugo. Si lo va a tapar, ándele también para que suelten harto jugo las pencas. Vivian Palomares, ¿no quiere un traguito de miel? Para que saboreire. Ay, pues madre. Oye, como si la quieren mandar para el otro lado, sí llegará. Si llega, nomás hay que hervirla. Sí, bien hervidita. Y no así, nomás bien fría. Para que la gente haga sus pedidos. Hasta Virginia. Si llevan, como quieran. Con tatlacuache, a mí se le cree que yo andaba en Victoria, Guanajuato. También viendo de este jale, así como andamos ahorita. Ajá. Pero allá la sacan con una cocote. Son guajes naturales. Ajá. Como los guajes esos de donde cargan el agua, pero son las cosas así largotas. Ajá. Ya casi no hay, por ahí he visto uno que otro en casas donde los tienen guardados. Pero son las cocotes, tienen una bola así y le suerve. Y lo retira de allá hasta donde tiene el traste y ya lo vacía. Apenas que don Jacinto le consigo, ¿no? ¿Mané? Que don Jacinto le consiga una cocote. No, ahí ya, está bien difícil. No, mejor andamos aquí con el trastecito, está más práctico. ¿Sí? Ir de volada. Con este trastecito la sacamos. Porque cocote ya no hay, hace mucho, cuando estaba yo más chavalón, yo me acuerdo que sí, llegué a ver matas de esos famosos cocotes. ¿Las plantaba la gente o salían solas? No, pues la siembra, no me cuenta, como si fuera mata de guaje. Es parecida, pero la fruta que da es diferente. Es tipo un... Están bien largotes, son especiales para este jale. Un pipote tipo. Ándale. Pero tiene una panza que ahí se detiene la miel, como de un litro, 2 litros. Y de vez en cuando echale un trago. Pues se le pasa, nomás le suelve y se le pasa. Ya se echó un trago. Mire, como este ya casi es la siguiente víctima. ¿Sí, verdad? Sí, ya está más o menos. Está chulote ese. Ahí vamos a empezar de vuelta y nos vamos a ir para allá, pero vamos a ver el maguizate que es de cerquita para que lo vean los televidentes. Y ahorita ya nomás lo que voy a hacer es subir a comer. Bueno, gracias a don Candy que nos va a llevar hasta el maguey más bonito, de los más bonitos, de los más grandotes. Todo para que ustedes lo vean, lo disfruten desde la comodidad de su hogar en Virginia, en Dallas, Fort Worth, Texas.
Saludos para el amigo Gallo Potosino. Saludos para Ezequiel Ramírez, Edwin Ramírez, para toda la gente que nos mira, para todos los que nos dan likes y comentan. David Reséndiz, Socorro Hernández, se me olvida quién más será. La gente de San Diego. Ah, saludos para mi amigo Agustín. Agustín que vino desde Tampico a visitarnos por acá. Muchas gracias, don. Mucho gusto en conocerlo. A los amigos que por ahí me encontré en Bodega Herrera, de allá de San José de Gallinas. Al amigo José Piña. Al amigo de allá de la racita de Labor Vieja de Solano. De Ciudad Fernández, de todos lados. De La Noria, de... Ay, se me olvidan todos los nombres. Este es el mero perrón, don Candy. ¿Mande? Este es el mero perronzotiri. Estos son los meros. Estos casi no hay, ¿ah? Hay como unos tres nomás. Ahí se queda, quebramos uno. Hasta para sacarle la miel para trabajar. Las pencotas que tiene, don Iri. Más fíjese la diferencia de la piña de ese a esos otros. Allá está otro y aquel también es de esos, pero está chico. Aquel, ¿verdad? Ese es de esos, ese que ya está acabado. Este ya también es de esos. Pero por allá chingamos otro. Pues Iri, nomás para. Como está bien chiquito, ya se lo. Para que la gente mire, Iri. Hijo de su piña. Hacer lo que Vicente Fernández grabé en la penca. Aquí sí costea grabar. Sí, por ejemplo, pinche piñota. Más que es como todo, es como las mujeres en algunas, unas son diferentes a otras. Así los magueyes también. Son como así, las mujeres. Sí, así también los magueyes. Eso sí me gustó. Iri, a la comparación de su altura, ¿cómo se ve de grandotote? Sí. Ahora ya le está hablando ya al amigo de... ¿Qué pacho? Don Facito, ¿tiene hartos magueyes? ¿Dónde? ¿Tiene hartos magueyes? Oh, sí, sí tengo. ¿Verdad? Sí. Le preguntaba a don... ¿A dónde este Candy? Sí. ¿Ya cuántos años tendrá que los puso por primera vez? Mire, no sé decirle cuántos años tenga, pero sí dura ese tiempo. Estaba hasta allá abajo lleno. ¿Sí? Pero al tanteo, ¿cuándo fue cuando los puso? ¿No se acuerda más o menos? No sé, mire, el señor que me estuvo ayudando cuando se vinieron de punto todos estos, esta ya es la segunda plantación. Ah. Entonces, duró 7 años ayudándome. Uh-huh. Como decía la mía. Y ya habían pocos y ya todos le decían, no, pues ya. Pues no los acabamos todos. Esta ya es la segunda postura. Órale. Sí. Don Jacinto, ¿y si es negocio vender la mielecita? Sí, sí es negocio. Qué sí. Bueno. Ah, sí. El perro no muerde. No. No se paró muy grande. Es el de aquí, el de la milpa. Entonces sí es negocito, qué bueno. No, sí es negocio. Qué únicamente bueno. Que cuesta mucho. Es laborioso. Sí, porque hay que, como le dijera, hay que cultivarlos de... El jigüite, la hierba y las plagas que uh-huh. tienen, con las contras que tienen. Ey. ¿Y no se encuentran aquí de estos, del gusanito de maguey? Exactamente que sí. ¿Sí sale? Sí, cómo no. ¿Los ha probado usted? No los ha probado. Dicen que están bien buenos. Ni me animo. Yo sí me quisiera animar. No, pues yo también. ¿Pero cómo se buscará ese? Sí. ¿Cómo se buscan? ¿Ane? ¿Cómo le haré para callarme unos? Ah, mire... Cuando uno menos se acuerda, los busca en las pencas y en las pencas están. Ah. Sí. ¿Cuánto está difícil? Yo siempre ponía dos veces por año a los piones a que les buscaran alrededor, primero por un lado uh-huh. y después por otro lado. Y se nota, es notable la... ¿Qué andan por la, ahí? La penca que tiene el animalito. Lo corta uno, la penca, y lo sigue buscando hasta cerca del... donde lo encuentra. Ah, entonces sí hay. Sí, sí hay. Híjole, yo quisiera probarlos. Bueno, pues el día que me encuentre lo busco y se lo llevo. Órale. Sí. Ya dijo. Sí. Pero oye, sí. Ya miramos también que ya le han echando ganas ahora con los aguacatitos. Bueno, no, pues sí, aquí le hacemos como dicen luego a una cosa y a otra y pues todo se necesita. Oiga, don Jacinto, y el ánimo que trae usted para trabajar, qué bueno. Mire, yo no tuve estudio, yo no tuve escuela, no nada, ni sé hacer cuentas, uh-huh. pero me enseñaron a trabajar y me ha gustado, uh-huh. y pues eso sí lo puedo desarrollar, ¿sí? A mi modo,
No, pues se ve que le gusta. No, no, sí, aquí ando todo chueco, que me quiera me caigo, pero sí. Todavía a la vez aquí ando. Y echándole ganas ahora con los aguacatitos. Exactamente. ¿Verdad? Sí. No, pues mira que van bien chulos, van jalando. No, van trabajando, sí, van trabajando. ¿No ha cortado ni uno? ¿Vale? ¿No ha cortado todavía o sí? Sí, mire, de esa mata tiene ya unos, ya tengo por allá unos tres en la casa, pero de esa mata sí. Sí hay. Y allí toma bien, búsquele por allí uno. De todo tienen, los palitos, aquí tengo pitayas también. Tunitas, pitayas y tunas, pero ahorita no hay tunas, pero ciruelos, allá están ciruelos. Sí, ya anduvimos allá grabando las tunitas, ¿eh? Ah, se antojan. Bueno, no, pues sí. Se antoja con una costita de puerco. Ándele, sí. ¿Verdad? Sí. Exactamente. Ah, don Jacinto, sí. Qué bueno que no se desanime, le echa ganas no, aquí en su... No, no, todavía está en su huertita. No, ya mi familia no quieren que yo ande aquí porque... Ando en mucho peligro, porque por donde quiera me caigo. Pero es su vida de usted, ¿no? ¿Vale? ¿Para usted es su vida aquí? No, pues yo me encanta andar aquí. ¿No le tiene nombre aquí a la huerta? No. ¿Le voy a poner un nombre? No, los magueyes y los magueyes. Los magueyes, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Sí, porque le voy a decir, nadie entiende aquí lo que tengo yo. No. Me juzgan loco porque... ¿Porque trabaja mucho? No. Porque tengo la milpa en lugar de ser nomás para el maíz, tengo magueyes. Uh-huh. Por eso me juzgan. Oh. Loco, pero cada quien. ¿Es su gusto de usted? No, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, señor. ¿Y qué le voy a preguntar? Y ahí, por ahí miramos unos magueyzotes bien perronzotes, ¿esos qué? ¿Grandes? ¿Qué? Hey. No, pues son los que voy quebrando, los voy escogiendo y ahora este y ahora este. No, pero allá como que está una... ¿Cómo le dijeron? Una variedad diferente, ah, no, muy tengo, grandes. Tengo varias variedades. ¿Ah, sí? Y yo no los descontinué porque me salieron cuando los andaba comprando y que iría que acá está otro y acá está otro. Y me los traía, pero no me sirvieron porque no sirven para la miel y ni para la penca, porque la penca con el sol caliente se seca. Oh. Entonces no tiene caso. ¿Y cómo se llamarán las variedades que tiene? Bueno, este es el maguey blanco. Uh-huh. Maguey blanco. Allá está otro... clase de maguey, ese nomás es también sin espina. Y para abajo tengo otros que le nombran el chino. ¿Chino? El chino. Ese como que crece más chiquito, ¿verdad? Y otros que están más blancos, esos sí no sé cómo se llaman. Oh, sí, el chino está más chico, pero da muy buena miel. ¿Hasta dónde se llevarán su miel, don Jacinto? ¿Vale? ¿Hasta dónde se llevarán su miel? Hasta el otro lado se la llevan. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Sí. ¿No le han dicho hasta dónde ya ha llegado? ¿Dónde no, va? Pues nomás que se la lleva para el otro lado, me la encargan y se la llevan. Y que a todo dar. Sí. Que la gente se eche un tragote de miel por allá. Sí, cómo no, sí. ¿Edad? Sí. Querido, don y pencas para la barbacoa. Ahí está la muestra, mire, de donde se la llevan. Sí, sí. También se la llevan para el otro lado. ¿También? Sí. Qué bueno. Sí, sí. Qué sí. Bueno que prueben acá la... Sí. El producto de don Jacinto aquí sí, en la maguellada. Sí, 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 sí. Aquí casi enfrente de la forrajera, sí, el Santos, ¿verdad? Sí, aquí. Para cuando quieran venir, vénganse aquí al Capulín. ¿Vale? La gente que quiera comprar, vénganse aquí al Capulín. Sí. Con don Jacinto aquí lo encuentran tempranito en la mañana. Pues sí, tempranito, sí. Que le compren la miel. Sí, sí, aquí hay. La penca de maguey para la barbacoa. Penca de maguey. Ya varios vienen a las pencas de los que echan barbacoa. Uh-huh. Y próximamente aguacatitos. Ah, sí, también. Primero Dios. Primero Dios, ya está floreando y eso ya tiene. ¿Verdad? Qué bueno, don Jacinto. Sí, vamos a seguir grabando aquí los magueyes. Aquí. Me voy a echar un trago de... Ándele. De miel, pa. Que le lleven el... A ver si no le hace mal la miel al coyote porque se está echando un trago. Está bien, bien sabrosa. Está pero está bien. De oro. Ahorita sí como está. Ya más al rato, ¿no? Porque se va agregando poco a poco, pero está bien buena ahorita. Ay, juela. ¿No hará daño? Mire, depende. Yo no le platiqué, pero sí. Yo con la casita. Acá. ¿Verdad, de arriba? Sí. No, pero o sea, de que está muy dulce. Ah, no. No, puro eso. Natural. Se la toman los diabéticos. Sí. Las zonas muy malas de la diabetes vienen a llevar. Sabrosa. Se la buscan para comer. Mira. Se la rellena de una vez. Ahí está. Les recomiendo que se vengan a echar un traguito aquí con don Jacinto. El día que quieran. ¿Verdad? Vamos a darle las gracias aquí a don Jacinto y a don... Ay, Siri, se me olvidó su nombre. Cuando más se acuerde, se viene al manaque.
A don Candelario y don Jacinto, que nos dejaron grabar aquí un ratito en su milpa. Y a don Candelario, que nos mostró todo el proceso de cómo la recolecta. Muchas gracias, don Jacinto. Que le vaya bien. No, si le quiera mandar un saludo a alguien por ahí. A todos los familiares y todos en general. Yo soy parcial con todos. Ah, mire, qué bueno. Hasta darle servicio a lo que pueda a todos. ¿Y los invita aquí que vengan a conocer? Sí, cómo no. También a las fotos de las quinceañeras. También, aquí han venido a tomar fotos quinceañeras y para bautizo y todo, y hasta los de la música. ¿Sí? Han venido a tomar videos. Qué bueno, qué bueno. Y ahorita ya nosotros también. Bueno, también, bueno. Entonces, muchas gracias. Que lo pasen bien todos. Pero se nos olvida, hay que cortar unas pitallitas también. También, ¿verdad? Mire, vamos. También hay que cortarlas. También puso los pitallitos, don Jacinto. Bien. ¿Qué dijo? ¿Para qué un día comer pitallas? Mire, me iba de aquí con un plancho y un carretón. Hay pitallano para allá. Y con el tiempo marcaba un pitallo que me gustaba de buena plaza. Y después me llevaba dos piones y el carretón. Y ya les iba diciendo, córtenle de aquí, agárrenle, y los iba trayendo y los ponía aquí, los pedazos. Que se orearan. Que se orearan, y después, puse los piones que hicieran ahí los hoyos, y que se oreara. Ya de oreado los mandé poner, y aquí estamos. Hola, no necesito. Órale, entonces. Hola, no necesito ir al cerro. Aquí los tengo. ¿Mire? ¡Qué óvole! En un carretón. Ahí, en un carretón. Y ahora aquí los estamos logrando, mire. Mire. Oiga, ¿y si en diciembre siempre sí es tiempo o no? Sí. Aquí te van a dar el tiempo, es mayo. El mero tiempo es mayo, ¿verdad? Mayo. ¡Lupito! ¡Vente a las pitallas! Tengo pitallas ya amarillas también. ¿También? ¿Aquí? Aquí, allá están. Ya le conocí, apenas está chiquito. ¿No tiene blancas? Blancas, sí. También. ¿Qué le gusta de blanca? Y esta nomás. No, tiene de toda la variedad aquí, don Jacinto. Bien. ¿Y sus nietos? ¿No tiene nietos? ¿No tiene muchachos por ahí que lo vengan a visitar? Sí, están al otro lado. Ah. Y aquí en River está uno. Que vengan los muchachos aquí a comer pitallitas, sí, con su abuelito. No, siempre les doy les junto cuando vienen. Ah. Ahí les tengo unas pitallitas. Y aguamiel. Aguamiel, sí. Que se pongan fuertes. Sí. Buenos y sanos. Bendito sea Dios, don Jacinto, que aquí su tierra produce mucho. ¿Verdad? Sí. ¿Este se la compró alguien o ya era? Sí, no, era de don Aniceto Amador. ¿De don Aniceto Amador se la compró? Sí, a ver, se la compró. Ah, ¿en qué año sería? Ya eso sí, no sé. ¿No se acuerda? No, ya tengo años. Mire, los pitallos, primero que los mandé poner. Ah. Ahora ya están grandes. Ahora se cayó la pitallita. ¿Y qué le decían los amigos? ¿Por qué no siembras maíz? No, pues sí, que estoy loco. Que estoy loco. ¿Que porque sembró los magueyes? Sí. Sí, sí, por ahí está. Ahí. No, don Candy, no se caiga. Hombre, me tropecé con esa raíz. Esa raíz está peligrosa ahí. La voy a mochar en cualquier rato. Porque sí, ya había pensado ya eso. Ya se iba a caer alguien y me tocó a mí. Mire, grábele para que vean la calidad de pitaya, sirihuache. Ay, 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 esa ya está. Hasta se dan, mire. Bendito sea Dios.
viste la Don Candy, me espantó. ¿Qué le sirvió ese jale? ¿Por qué? Porque andaba yo con la pata que no le quería mover y cabrón, ahí está en mi pata ya para moverla. No, me espantó, dije, ahora, ¿qué pasó? No, se me desmayó. Sirvió mucho eso. A mí me gustó mucho esa caída. Porque digo que andaba ahí, que la pata hasta le arronceaba para no lastimarla y ahorita ni siquiera pensé en eso. Me caí bien chingón. Bendito sea Dios. Bendito es que no le pasó nada malo. El sopilote que ya andaba ahí. Mire cómo estos están bien chicos. Sí, le digo, andaba con el cuatro. ¿Y Don Jacinto esas? Bueno. Bien bonitas, ¿qué tal? Y como apitayas, ¿qué brazos son para comerlas? Hay que comérnoslas. Mire, Don Cane. Tenía ese brazo, André. Tenía ese para acá, esta otra. Y en hartas, Don Jacinto, bueno, en un ratito. En un ratito. ¿Sí? Se llenó la cubetita en un ratito. Bueno, pues entonces, ahora sí ya nos vamos. Muchas gracias. Ándele, que le vaya bien. Y al contrario, usted lleve, se vino. Llévese esos bonitos recuerdos. De repente ya van a ir ahorita a comer, ¿no? Sí, ¿sí? Vamos a ir a comer. ¿Usted también, Don Candy? Sí, vamos a ir a comerciales sí, ahorita. Bueno, pues muchas gracias que me dejaron grabarlos. También, igualmente. No, pues ahí estamos. Y muchas saludos para todos. Tuvo la paciencia. En lo que les pueda servir, aquí estamos a sus órdenes. Ándale, muchas gracias, Don Jacinto. Andale. Muchas gracias, Don Candelario. Que le vaya nos vemos, bien, ya nos vamos. Muchas gracias, que nos vino a acompañar un buen rato. Y aquí estamos mientras no se pare el sopilote a comernos. Ándale, gracias, nos despedimos desde aquí de los magueyes de Don Jacinto. ¡Cuando tengo!